Hola, muy buena. Bueno, aquí con mil locuras. Bueno, los pájaros, que este año tengo la locura padre. Bueno, os voy a ir contando. Aquí es que va el segundo intento que estaba hablando sola y no le había dado al botón rojo. Bueno, no pasa nada. Aquí está el rumbero. Súbete. Ahí. Ahí el rumberillo. Aquí. El flaquito de la colita amarilla. Aquí, matacanín. A ver si quiere asomar. Aquí. Ah, y aquí, sorpresa. Madre mía, qué locura. Bueno, pues esta pajarita se puso en plan arrancarle cola a la. Eso me parece que lo enseñé. A la vaquita de abajo, a la hembra. Entonces la dejé sola. Como conté, probé con uno a ver qué tal. Otro le pegaba al otro y con este, vale, con este sí. Con este se lleva bien. Pues ya empezó a quererle sacar la cola al macho también. Ella arrancándose plumas de la espalda. Entonces digo, bueno, vamos a ponerle el nido, pelusas de esta, a ver qué hace, a ver. Bueno, pues mira. Ya hay uno arrancando papeles y se los he puesto hace un instante. Mira, este material ya lo tiene esta. En un rato lo hizo. En el mismo momento que se lo puse, ayer o antes de ayer, le pongo el pelo ese, los avió eso y me hizo el nido. Pero ahí está, no sé lo que hará. Bueno, pues seguían los machos separados, todo. Y a la noche, bueno, hace 2 días, 2 días o 3. Me veo un huevo, la de las pájaras. Le miro a esta la barriga y era la amarilla. La amarilla tenía un barrigón. Bueno, había puesto uno en la rejilla y el otro que también lo puso al día siguiente. Bueno, ahora anoche la que yo me temía, me la vi también que estaba para poner, pero no se acorrucó como otras veces, ni nada, ni nada. Con el huevo para ponerlo. Esta mañana digo, ahí está. Me parece que no lo tiré. Lo dejé ahí para enseñárselo a mi amiga. Y mira, el otro se rompió. Los de la amarilla se rompieron en la. Y esto es para tirarlo porque esto estaba en las hembras solas. No vale para nada. Bueno, pues digo, oye, si están poniendo otra vez, de todas maneras van a poner. Y si intento ahora que parece que están, que no se ha puesto mala, no se ha puesto en el suelo como se ponía para poner. Y este ha ido, este es el gordito gemelito. Me ha dado susto, lo he separado. Qué manera de pisar más rara. Se lió a pisarla en el palo. Empezó a pisarla. Cayeron al suelo, siguió pisándola. Y ya le cogió también para picarle en la cabeza, o yo qué sé, pero pisándola y haciendo. Digo, ¿esto qué es? Ya cogí yo, venga, quieto parado. Y parado. Y estos dos, escucho ya el pi, 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 dándose los dos el pico y dándose comidita. Los he pillado. Así que digo, mira, se van a admitir todas las críticas que queráis, porque yo ya dije, no, 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 ya no he hecho más, ya no hago más. Pero se me están poniendo farrucas las pájaras ahora. Que si arrancarse pluma, que retorciéndose, lo de esto, esta se coge los de abajo del pico, las plumitas, la amarilla, y tira para arriba, venga, arrancarse plumita. Y digo, bueno, pues vamos, a esta no le, la acabo de poner. Esto no se lo he dicho todavía ni a Rosa, ni a Manuela. Eso sí, ahora mismo que los he limpiado. Porque hoy está fuera, mañana tengo que ir otra vez fuera y no voy a poder. Digo, pues venga, vamos a improvisar corriendo. Y le he preparado las comidas, le he puesto agua y los he limpiado. Así que ya los tengo listos. Para mañana cuando venga no tenerme que poner a arreglar pájaro. Que tengo que ir a Sevilla y, hombre, después cuando venga no voy a traer yo muchas ganas de ponerme a limpiar pajaritos. Bueno, pues ahí están. Y ya os he dicho. Se admiten críticas. No pasarte mucho. Que me lo merezco, lo sé, me lo merezco. Porque ya fui, como me dijo Rosa el otro día cuando le dije que esta parejita,
con lo tajante que dijiste que ya no más, ya no más. Ya lo sé, pero cuando tú ves a estas majaretas arrancarse las plumas y a Thor que quiere arrancársela, intentar los papeles por mundo que lo ponga a arrancarlo, y las ve loca perdida, y todavía estamos. Mira, mira, mira aquellos dos. Están todavía dentro de época, digo. Bueno, si eran una posturita cada una, tampoco pierdo nada. Que no sale nada, no sale nada. Y si sale algo, un pajarito nomás que saliera, pues mira eso que me encuentro. Bueno, pues, a ver, ¿qué opináis? Sé que lo sé yo ya, porque yo misma digo, ¿dónde va? ¿Dónde va, chiquilla? Estás loca, pero se me van las manos con los paros. Ya que lo veo, este aquí, el otro ya, bom, 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 a hacer cambio. Y ahí están los cambios. Ya está. Bueno, pues ese es el que yo siempre os digo que hace una cosa que yo lo veo muy raro. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí, el flaquito. Por eso no. Echa el gordito. Que el gordito está cantando cantidad. Y el gris, como se lleva también con la amarilla, ya de hecho ya se han estado dando de comer los dos. Y estos dos igual se mete de vez en cuando en el nido la moza y se pone a pedirle, a pedirle. Llega a él, le da de comer. Bueno, pues a ver si pone o si no pone. Las otras me estaban poniendo ya en la rejilla. Así que digo, bueno, vamos a probar. Porque si me van a poner muchos huevos y van a estar ahí solas, también es una gana. Porque yo todos los años las dejo poner huevo, huevo como loca cuando ya hago la cría que yo quiero. Pero si este año no he sacado uno. Si ahora están poniendo huevo, ahora pienso, bueno, no es una pena también tirar huevo, tirar huevo. Y sin intentar de echarle un macho teniendo macho. Bueno, pues ya está eso ahí. Bueno, pues nada, ya no me enrollo más. Un saludo y ya me diréis. No machacarme mucho, que sé que me va a venir la lluvia de. Pero tú no decías, pero tú no dijiste, pero, ya. En el mundo de los pájaros, por mucho que queramos, nos hacen cambiar de la noche a la mañana. Es la locura, como yo digo. Locura pajarita. Eso es lo que hay. Madre mía. Venga, hasta luego. Ya os iré contando qué hace, ¿vale? Hasta luego.